is what happens, guys, whenever you go to the mall with your family. Everyone just looking at stuff. Yeah. I just need to get ready, guys. I'm literally training myself. Me estoy entrenando right now. When I have my kids, this is how it's gonna be. Every time we go to the mall, and more if they're just girls. If I have a bunch of girls, that it's most likely that I'm gonna have because I was the only guy in the family. I have a bunch of cousins that are girls, a bunch of girls in the family. This is how it's gonna be, guys. I'm training right now. I'm practicing for what's coming. Mira nada más. As soon as we step the stores, as soon as we step the mall, we just came for a coffee. Everyone just wants to go and try out stuff. Everyone just wants to go and they want to buy stuff. It's what it is. We have to treat them right. Ándale, cómpramelo. Mira, está bonito. Sí, está bien bonito. ¿Tú qué estás viendo? No sé. ¿Tú qué ves? ¿Todo está bonito? Sí, mira, está bonito. Veníamos por un café nada más. I don't know how we ended up here, guys. Once you're in, una vez que ya estás adentro, there's no going out. De aquí no las vas a sacar. Might as well just take a look and see what we get. Y está bien baratito, ve. ¿Qué? Está bien baratito, ve. ¿Baratito? ¿Cuánto? ¿Mil? ¿Mil? No, no. Yeah. Acompáñanos al área de niños. ¿Sí? Quiero que me compres mucha ropa. Ay, sí, sí, pues sí. Mucha ropa sexy. Guys, it's fine. Can't say no to my sisters, to my little rats. Necesito verme bonita. I can't say no to them, guys. It's just how it is. My beautiful princesses. Espérense, ¿dónde está mi mamá? Allá. Ya se perdió la mamá sexy también. It's beautiful. A ver, vamos. I have my family right now. Then whenever I have my kids, it's gonna be a big, big family. Every time we go to the mall, go to the stores, I just have to start getting used to it, guys. Mira, está barato. I just have to start getting used to it. Deja que mamá pueda hacer su shopping bien. Mami. Están ahí de encimosas. Mami. ¿Cuál mami? No, no, no. Mami. Ey, déjale. Es el... Ey, Fati, Cami, vengan. Vengan para acá. Es el día de mami de que le toca su shopping. Ustedes cálmense. 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 Qué olor. Cálmate, pinche ratón. ¿Qué? Pinche cachetes de pompis. Y tú, pinches dientes de Bob Esponja. Cálmate. Yo quería ir al área de niños. ¿Sí? Yo quería que te callaras. Uno a veces quiere muchas cosas, pero no todo se puede. Lalo. ¡Hay dulces! ¿Eh? ¡Hay dulces! ¿Quieren dulces? ¡Sí! ¡Un icy! Oh. ¡Sí, ándale! No van a dormir en la noche con todo el icy. Mira, Cami, ¿está ya? Oh my god. Mira, para la guzguera, es como flash. We've been here for like almost 2 hours, guys. And we are not leaving anytime soon. You guys already know, whenever you go with your Hispanic family to the mall, to La Rose, to any store, we're in here for like 8 hours. And we come out empty-handed. Nomás venimos. We come to buy stuff, but... Ma, ¿hay algo que te gusta o no? Nada, todo está feo. Entonces, ¿para qué sigues viendo? Ya vamos por dulces. Nos convienen más los dulces que tu ropa. Y ya te pones un pantalón. Está mejor en la Rose. Si encuentras más cosas. Está mejor la Rose. Mejor nosotros vamos a buscar un lugar para dormir. Gente, vamos a buscar un lugar para acostarnos nosotros. En los colchones. Sí, porque we're gonna be here. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? Como hoy. Pues en lo que mi mamá busca lo que nunca va a encontrar. 80,000 años. Guys, my mom is looking and looking at stuff, but we found a perfect couch. Look at that. Perfect couch to wait for my mom until she's done choosing what she wants from the store. Ay, me voy a acostar aquí con ustedes. Hola. Le vas a sacar toda la popó a Cami. Le vas a sacar todos los tacos. Oh, cálmense. Por los pinches griñes. Oh, rodillazo en la cara. John Cena. Oh, un tambor. Ahora me toca a mí. Oh. This is what we deal with, guys, every day. Con la ratatouille. Mira, arréglate esas greñas. Pareces bruja. Tráiganle el iPad a mi mamá. Tráiganle el iPad porque sin el iPad no se mueven.
¿Te ponen a llorar porque les quitan el iPad? Ya, dejen ese iPad y alístense, cámbiense, báñense. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te importa? Damn. ¿Por qué están llorando? Porque Cami primero se baña un día y ya después yo me baño después y así vamos, pues. Y hoy le tocaba a ella bañarse primero y no quiere y me está amenazando por eso. ¿Se están peleando por meterse a bañar? Me está molestando y no me deja en paz. Pero el problema empezó por meterse a bañar. Eso deberían de hacerlo porque están hediondas. No, no empieza por eso. Es porque ella no cumple lo que ella dice. Cami, métete a bañar. Y no solo esto, también me molesta y me amenaza. Camila, métete a bañar. Fati, ¿qué estás dibujando? A ver, se ve bien chido. A ver, déjame verlo. Fati, se ve muy chido. Fati está dibujando algo que de reojo vi. Y se ve, she's drawing really good, really good. No, 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 ándale, déjame verlo. A ver, déjame verlo. Oh my god. No, no, déjame ver. Oh my god. No, mira. Mira. Oh my god, guys, look at that. Miren eso. Miren. Guys, Fátima tiene un talento para dibujar. That is crazy. Le da pena. A Fátima no le gusta que vean sus dibujos. But guys, Fátima tiene un talento. Since she was little. Just look at that. Look what she's drawing. How detailed it is, how nice. Pero bueno, pues, ya, métanse a bañar. Oye, ¿cuándo me vas a hacer un dibujo de mí, de mi cara? Hazme un dibujo a mí para... No sé dibujar ratas. Hazme un dibujo de mí para yo ponerlo en la casa, ponerlo en un cuadro. Y cuando vengan mis amigos o cuando vengan las personas, yo decir, miren, este dibujo lo hizo mi hermana. Sí, porque... Y le pones tú, ¿ya sabes una firma? Practica una firma para que hagas una firma abajo de tus dibujos, para que... Se vea, para que ese sea como tu sello de que, que son de Fátima los dibujos. Sí, me da pena. ¿Te da pena? Sí. No, guys, mira, para que veas que sí dibujas bien. Déjame verlo una vez más. Ay, mira. No, qué pena, no. Mira, guys. En los comentarios abajo, déjenme saber, o déjenle saber a Fátima para que Fátima pueda ver lo bonito que dibuja. Porque ella le da pena, dice que no puede dibujar bien. Guys. Come on, she's an artist, es una artista. She needs to have that confidence. She needs to know that her stuff is good. Okay? Todos los sexys que están viendo este video te van a dejar saber en los comentarios para que veas que sí sabes dibujar. Ay, no, pero qué pena. Okay, pues ¿quién se va a bañar primero? Ella. ¡Cami! Mira nomás. ¡Cami! Dicen que estoy pegada al iPad. Ella está pegada más al iPad, ¿verdad? Mira, mira, mira cómo está en el iPad, embobada en el iPad. Cami, deja el iPad ya, ponle pausa. Ándale, métete a bañar para ir a comer, ¿no quieres comer? Porque si se hacen las 3 de la tarde y no estás lista, yo me voy a ir con quien esté listo a comer. Fátima, tú sí vas a ir a comer, ¿verdad? Sí. Te vas a alistar. Ok, pues, ¿tú quieres ir a comer o no? ¿O no vas a comer hoy? ¿No vas a comer entonces? Le voy a poner entonces candado a todos los cajones de la casa para que no comas. Voy a comer iPad. Y también va a encerrar el iPad en un cajón. Y sí, también te voy a quitar el iPad para ver qué haces aquí todo el día. Ve y báñate, ándale, para ir a comer o algo. Todas hediondas, che cuarto huele a puras patas y cola. Guys, hace rato, I got finished showering, me acabo de salir de bañar. ¿Y esos lentes? Es que son mis lentes sexy. Son aesthetic. Ay. No, guys. Hace rato me acabé de salir de bañar. Y yo iba bajando las escaleras. Y no me di cuenta. Y Cami estaba aquí sentada. Y me caí de las escaleras. Es que estaba así, caminando así, normal, las escaleras. Y todo se resbala. Guys, me dice, miren. Me hice un raspón aquí, ¿sí lo ven? Ay, me lastimé la espalda, guys. Y Cami, en vez de... Lo primero que hiciste, en vez de pararte y ver, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Luego, empieza a reír. Pinche Cami, guys, me pegué bien feo. This is why. These stairs right here, guys, are so slippery. So slippery. And I had socks on. Y que me resbalo. Y Cami ahí sentada... Se empieza a reír en vez de ayudarme. I actually got scared, guys. Yo pensé que se me iba a pegar la cabeza. I thought I was gonna hit my head.
And but no, I hit my back and I hit like this part right here because I went like this. I tried putting it like this on the stairs, pero no, thank God nothing happened. Pero cabrón, en vez de ayudarme te ríes. Ay, 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 ay. ¿Por qué me pegas si yo soy el que se golpeó? Porque tú eres rato, no eres sexy. ¡Oh! ¡Mamá! Le voy a decir a mi mamá que me pegaste. Ay, qué miedo. Qué miedo me das. ¡Mami! Ni te contesta, ni le importa. Este es el primer día siendo una rata y les quiero mostrar mi experiencia. Ok, estos días siendo una rata mi vida ha sido muy mejor. Siempre me dan de comer queso, convivo con todas las ratas. Me han dicho que yo soy una rata muy hermosa y me han coronado como rata presidente. Y esa es toda mi experiencia siendo una rata. Gracias. Y la verdad me gusta mucho mi mundo y donde vivo. Sigo siendo rata mundial aesthetic. Adiós.